Thank you.
acá y de nuevo viciados después de un montón que entre pitos y flautas, malestares y puentes y demás, pues nos hemos ausentado un pelín. Pues nada, aquí hay que decir también que ha caído un juego llamado Tears of the Kingdom y claro, o sea, es que a ver, hay que centrarse, la vida no da para todo y Zelda es un Zelda. Ese DLC que han sacado, por cierto, pues había que probar si se merecía. Para comentar esto y alguna otra cosa más que ha pasado esta semana pasada, tengo ahora mismo conmigo al fantástico John y esperamos que a lo largo de este ratín se nos conecte nuestro queridísimo Castán. Muy buenas, John. Buenas noches, Marcos, tío, ¿qué tal? Bien, tío. ¿Sabes cuando llevas 2 días que te duelen los ojos y la cabeza de estar jugando demasiado? Sí, sé a qué te refieres. Sí, momento de sobredosis videojueguil, ¿no? Se puede decir que esos momentos que tienes que parar ya porque estás empezando a delirar. Sí, sí. De hecho, después de cenar, que me quedaba como una hora y pico hasta que empezara esto, me he tirado en la cama, ¿no? Un rato así, en plan, bueno, no juegues, que te duele, vas a estar también ahora 2 horas delante de una pantalla, tal. Que ha sido inevitable encender la Switch. Es que no he podido evitarlo. Sí, es como la sensación un poco esa cuando tienes consola nueva, ¿no? O solía pasar igual cuando éramos más muchachos, que más jóvenes, que bueno, que ahora también me hace mucha ilusión la consola nueva, estrenar y tal, pero con esa edad y la infancia, pues aún más igual, ¿no? Lo vivías con una intensidad muy fuerte y como una experiencia casi única, ¿no? La de estrenar, por ejemplo, la Nintendo 64 o la GameCube con un Mario o un Zelda. Esas primeras viciadotas que te pegas, ¿no? Con tu consola nueva o cuando sale un gran juego, como es el caso, que estás, yo qué sé, una panzada de 7 horas, de 8 horas, de 10 horas seguidas, de que te metes en la cama, cierras los ojos y sigues viendo el juego. ¿Ya me entiendes? Esta sensación, ¿sabes lo que te digo, Marcos? Sí, tío. De hecho, me has hecho recordar que hice esto que acabas de comentar jugando, la primera vez que entro la PlayStation 1 en mi casa, jugando al Wipeout. Como tipo, no sé, igual no fueron tantas horas, pero rollo desenfreno con Wipeout. Y además, ¿sabes? ¿Te acuerdas la música que tenía, no? Que era Prodigy. Electrónica, ¿no? Sí, sí, pero electrónica, rollo Jungle Drum and Bass para arriba, ¿sabes? No he jugado Wipeout, conozco el juego, que es de nave. Bueno, alguna vez, a ver, sí que habré jugado, ¿eh? Pero no lo jugué demasiado, no lo tuve, yo creo. Bueno, no lo tuve, la Play 1 la tenía pirata, la verdad, no sé. Si no lo tuviste, no sé si ¿por qué no quisiste? Pero no me suena haber jugado mucho. ¿No? Ahí se me ha quedado, bueno. Sí, ese rollo, bueno, sí. Ya está John haciéndose de las suyas con su super conexión. Pues bueno, este va a ser el programa de hoy. Esperemos que Mikel se conecte en breve. Y creo que he vuelto. Ah, sí, has regresado. Muy bien, muy bien. A ver, Mikel dice que le falta un pelín para entrar, así que a ver si hacemos un poco de tiempo. Pero no, otra vez me ha abandonado John. Bueno, pues yo sigo. Ahora le escucho. John, ¿estás ahí? ¿Eres tú? Estoy, pero está, pero me levanto y me vuelvo a caer. Sí, sí. En un bucle chungo. Bucle bug. Es el lag. Bug lag. Bueno, pues Zelda, tío, Zelda. Creo que hacía siglos que no tenía la sensación que estoy teniendo con este juego. Creo que es igual para ti, ¿no? Sin duda, sin duda. La sensación, pues la última vez que tuve esta sensación yo creo que fue con el Red Dead Redemption 2, ¿no? De estar en un mundo que lo puedes creer, te lo puedes llegar a, con una inmersión pues que lo vives, ¿no? Con mucho, pues eso, como si fuera de verdad, entre comillas, como que te crees
la historia, y es un mundo en el que puedes interactuar con un montón de cosas diferentes, de explorar, de aventura, ¿no? Todas esas cosas que, si te gusta ese tipo de juegos, pues está claro que Red Dead 2 o este Zelda son la hostia, hablando claro. ¿Qué es lo que menos te ha gustado? ¿De este Zelda? Sí. Lo que me... No. Claro, porque lo que más es fácil de responder. No sé. Dime tú, a ver, déjame pensar. Tendría que pensarlo. Mira, pues yo te digo una cosa, tengo una sensación amarga con las pantallas de carga. Bueno, sí, las pantallas de carga, está claro que es una putadilla, pero yo tengo una sensación amarga con otra cosa, con lo de construir. Porque entiendo, es muy guay, ¿sí? Montar tus tractores, ir por la vida como si fueras una apisonadora, mola un montón, está clarísimo. Pero dejas un poco de lado a los caballos, tío, y a mí me molaba mucho el rollo caballo. Ya. A mí me gusta lo de construir, y tal, pero sí es verdad que la mitad de las veces no voy ni con caballo ni con nada. O sea, voy andando y con la parabela. Eso también. Hombre, desde que he descubierto que cada vez que ve una piedra que se cae, le haces tiempo, te montas encima, tiempo para atrás, subes hasta arriba y venga, a volar. Claro, me recorro el mundo echando hostias. Y hay, no hay nada. Pues sí, la magia esta del templo del viento la tienes, que te echa como un sobre. Sí, te acompaña un, claro. un orni y te pega como una ¿no? como un aire para adelante. Está súper bien con eso, con eso puedes volar ya a gusto. ¿Tú qué templos te has hecho? Ese. Solo me he hecho ese. Ah, yo me he hecho el de fuego. Hoy, ayer. Hoy. Mi intención es ir ahora. Bueno, digo ahora porque yo suelo jugar de lunes a miércoles, más o menos, que es cuando más tiempo libre tengo. Y mi intención es hacer el orden que he visto que es el considerado el progresión de dificultad, que sería primero el de los Orni, como el más fácil, luego el de los Zora. Luego, el tercero sería el de los Goron, que dices tú, y el último, el del desierto, que debe ser el más complicado. Ah, pues el del Templo de Fuego no me ha parecido para nada difícil, ¿eh? Pues se supone que el del agua sería un poquito más fácil que el que has hecho tú, y el del desierto más difícil. El boss es bastante asequible. El del Templo del Viento también, ¿eh? Joder, el Templo del Viento... No es especialmente difícil. No, está, o sea, el de tiempo, o sea, le pillas un poco la mecánica de hacer el cachar, el traspasarlo al fin y al cabo por los agujeros esos que tiene y es fácil. Ah, ¿tú pasabas tú con Link por ahí? ¿Y tú cómo lo hacías? A flechazos. ¿Ah, sí? Sí. No se me ocurrió hacer eso. No. Hombre, viene el rey de la casa. Sí, yo cogía hacia ahí con la parabela hacia ahí, me ponía justo debajo, iba esquivando lo que me lanzaba y justo cuando veía que le iba a dar impacto, hacía impulso para abajo con la espada para abajo, le atravesabas vivo entero y con tres golpes te lo... Seis golpes muerto. Algo ha pasado... Algo le está sucediendo a nuestro John. Es la cena. ¿Me ha escuchado? No. Hoy he cenado a la europea, hacia las 7 de la tarde, es por ahí. Ah, mira. ¿Y qué has cenado? No, que nada. Se me ha acercado a decir que ha ganado Bildu en Tolosa y deben estar justo debajo de casa ahora mismo, festejándolo, sin más. Ah, sí. Eso. Inciso político, aquí en... Inciso político. De escrutinios en directo. Oye, pero... Sí, perdona, te he interrumpido. Sí, que tú lo traspasabas al Final Boss. ¿Sí? O sea, al boss del Templo del Viento, tú lo traspasabas con Link directamente. O sea, tal cual. Se me ocurrió hacer eso, tío. Seis golpes muerto. Yo flechazos. Flechazos todo el rato, volando, acercarme mucho, sacar el arco y mezclar la espada con algún material un poco duro y nada. ¿Sabes? Las alas de Kiss, por ejemplo, que hace que sea el tiro sea más, digamos, largo a los francotiradores, no tiene tanta caída. Si le pones ala de Kiss a la flecha, va como más... Más, ¿cómo decirlo? Más direccional, o sea, como más recto, ¿no? No tiene tanta caída la flecha. ¿Cómo? Y con eso me lo hice yo. ¿Cómo?
si a la una, a la flecha la combinas con ala de X, no tiene tanta caída la flecha, llega más lejos yendo recto. Ah, No sé si me sí, o sea, explico. le das a la X y Tiene más lanza distancia. como más fuerza. Sea, tú al cargar el arco, sacas combinar objeto y lo ya, eso ya haces, ¿no? Sí, eso Combinar sí. flechas. Sí. Joder. Los Vale. ojos. ¿Has visto lo de Pues los combinar ojos? flecha con ala de. Ah, Sí, ala vale. de X son los murciélagos Ala estos de que X, sueltan un vale. ojo Sí, sí, y sí, sí, nada. sí. Vale, es que te estaba entendiendo, claro, como Si se te combinas flecha con ala de entrecorta. X, va más lejos. Sí, pero como se Sí, te sí. entrecorta, te había entendido que lo lanzas con el X y yo, ¿qué? Como que con el X tiene un No, punch no, 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 extra, no, no. ¿sabes? No, no, sí. Hostia, tío, esto de la combinación de todo, tío, eso me parece de lo mejor, más que lo de construir. O sea, porque tú vas con tus armas y antes de que se rompan, los combinas con cosas y flipas, tío. Yo tengo armas que yo qué sé, no estoy ni en la mitad del juego y ya tengo armas que están a 30 y 40 de puntos de daño, tío. Es muy top, o sea, me Sí, parece. hay cositas guapas, ¿eh? El tema de las combinaciones es un mundo, la verdad. ¿Has lanzado a un villano de frente una flecha combinada con un ojo de los murciélagos? No, ¿qué pasa? Se Es que le teledirige. sigue, ¿no? Puede ser, o Le algo se así. teledirige Sí, tío, es directo verdad. al ojo. Es la polla. O sea, es Es verdad, es increíble. verdad. O sea, me flipa, tío. O sea, algo que en el juego anterior era tan inútil, algo tan inútil, de repente lo es todo, ¿sabes? Como los cuernos, que al final no dejan de ser puntas para tus armas y demás. Es que es la hostia. O sea, la vuelta de hoja que le han dado. Sí. Es bestial. Es bestial porque por un lado le da todo el sentido a que las armas se rompan y tengas que estar constantemente usando diferentes para que te obligue el juego a hacer esas combinaciones y a ir probando, ¿no? Eso en el Breath se rompían y la gente se quejó mucho de eso y en cambio en este está guay porque, digamos, pues eso, te obliga a ser creativo. Tal cual, es que te obliga a. Es que cualquier cosa, tío, cualquier cosa. Es que cualquier cosa. Es una puta barbaridad. John se ha vuelto a colgar. Bueno, aquí estamos. Noche de cuelgue. Va a ser un programa. De hecho, se ha caído oficial. Se ha caído. O yo. No sé si estáis ahí. ¿Me he caído yo o tú? Yo. Ah. Hoy me va especialmente mal. O sea, normalmente me va mal, pero hoy me va muy, muy mal. O sea, me va. No te escucho ni 15 segundos seguidos. Bien, si te digo la verdad. Y supongo que también menos. O sea. Yo a ti te escucho fluido, la verdad. Lo que pasa que a veces sí que se entrecorta y es una putada. Está siendo horrible, la verdad, sí, está siendo complicado, ¿eh? Sí, no sé, ahora parece que va bien, pero sí, se me está cayendo constantemente y me sale. O sea, ha habido un error con la red y ha habido un error con la conexión. Bueno, en fin, va fatal esto. El tema de las combinaciones, ¿no? De cómo te obliga. De Eso cómo te es. obliga. O sea, de que el arma se rompa y te obliga, pues eso, a hacer combinaciones y a ir probando cosas. Está guay. Eso es. Es que, no sé, o sea, de verdad, cualquier tipo de traba que puedas encontrar en el videojuego es como, vale, a ver, esto lo han pensado. Lo han pensado y seguro que hay una combinación como para poder coger y poder meterles alguna combinación con algo y sortearlo. Y es así, tío. Es que muchas veces es igual, tío. Es como lo de construir para que como el cacharro este no se caiga. ¿El de los carteles? Sí. ¿El sujeta carteles, dices? Sí, el sujeta carteles. Sí, tío, me parece una genialidad eso, lo que he dicho, que por un lado hace que lo de que la mecánica de que las armas se rompan tiene más sentido todavía en Tears of Kingdom, y por otro lado,
El inventario por fin sirve para algo, porque en cuántos juegos de este tipo vas recolectando objetos de, ya los usaré, ya los usaré, luego te pasas el juego y tienes 700 mil millones de objetos en el inventario que no los has usado ni una sola vez en todo el juego. Ya, esto yo creo que nos ha pasado a todos en juegos de este tipo, ¿no? Me voy a guardar, por si acaso, 500 de este objeto, que seguro que luego será súper útil. Nada. Pues aquí sí tiene sentido que guardes alas de Kiss, que guardes ojos, que guardes todo, porque sí lo tiene un momento para usar, ¿no? Tal cual. Para que dure un poco, tiene más sentido que nunca, la verdad. Chapo, por lo bien que lo han hecho, la verdad. Increíble, ¿eh? O sea, me parece... Es que... A cada cosa que voy descubriendo, más me flipa. Sí, hay que decir, a ver, que estamos como a medio juego, yo un poco menos seguramente, yo que sea un 30% del juego, y que yo creo que esto habrá que ir hablándolo según avancemos el juego, según lo terminemos y lo reposemos, porque nuestras opiniones pues pueden ir cambiando sobre algunas cosas. Igual ahora nos parece que algo es la hostia y luego dentro de 30 horas igual no nos lo parece tanto, o viceversa, cosas que igual ahora no le vemos mucho sentido, luego lo tienen más, ¿no? Así que bueno, yo creo que va a estar guay ver cómo vamos hablando del juego mientras nos lo vamos pasando y todo el puto mundo lo está jugando ahora mismo. Pero a ver, es bonito, ¿no? Y se ve poco cuando ves tanto entusiasmo, ¿no? Por todo el mundo ahí jugándolo a la vez, como pasa con algunas series a veces, yo que sé, con Lost o Juego de Tronos o series que... Cosas que unen a todo el mundo y al final es como bonito, ¿no? Que todos nos reunimos alrededor de... Es como un ritual, ¿no? Acerca de algo y comentarlo y vivirlo y estar todo el mundo viviendo esa experiencia a la vez. Es guay. Yo creo que por eso es bonito jugar los juegos de salida, por la razón de vivirlo todos a la vez un poco, ¿no? Joder, pero es que... Dime la última vez que has tenido... O sea, dime que no te ha sucedido que cuando volvías a escuchar por primera vez muchos de los soniditos que tenías del Breath of the Wild, que vuelven a estar aquí, y decir, joder, cómo echaba de menos ese ruido. Sí, sí, enseguida, según empiezas a jugar, te das cuenta que es el Breath of the Wild, o sea, la jugabilidad es igual, los botones, ¿no? O sea, el botón de atacar es el mismo que en el Breath, los combates son iguales, o sea, el juego es igual, pero expandido, ¿no? O sea, quiero decir, y en cuanto empiezas a jugar y ya estás en el tutorial de la zona esta de la Isla Grande, y recoges una manzana y haces dos tonterías, te das cuenta de que estás otra vez ahí, cuánto había echado de menos ese universo, la verdad, qué ganas tenía de volver. La musiquilla de cuando... Sí. Cuando cocinas. Y de repente... Sí, que tararea canciones de otras celdas, no sé si te has dado cuenta. Sí, claro, claro. Pero aleatorias, igual te canta la canción del molino del cacarico en Ocarina of Time, pero lo hace como tarareando él, tirirí, tirirí, yo qué sé. Canta canciones de otras celdas, ese detalle está súper guapo, la verdad. El propio Link. Mientras cocina. Sí, Link tararea las canciones de otras celdas mientras cocinas, y muy guay, tío. Es la leche, tío. De hecho, yo hoy me he peleado por primera vez con un Ganon, tío. ¿Con un centaleón, dices? O... No, no, no. Hostia, sí que me escuchas entrecortado. ¿Con Ganon? Con Ganon. ¿Has luchado con Ganon? Tal cual. Ya estás... ¿Qué estás? No, vale. No, hace, no me voy no a preguntar mucho, pero joder. No, 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 no. Sin meterte en el... Sí, sí, exacto, Quintan. He vencido a las manos. Vale. Sí, ah, sí. Vale, he visto las manos esas, pero no las he conseguido vencer. Tú te has escapado, las vi, ¿no? Una vez, intenté luchar y me mataron. Me mataron, sí, sí. Es una movida lo del subsuelo, tío. Me mola muchísimo, ¿eh? Porque es como otro juego, casi. Es como el Zelda más oscuro. ¿No? Sería ese Zelda todo el rato en el puto subsuelo. Parece como otro planeta, o sea, rollo alienígena, ¿no? Esas plantas así como extrañas. Tal cual. La música. La música es un detalle, es súper guapo. Tú cuando entras al abismo suena una música súper siniestra. Yo diría que la palabra es siniestra. Y una vez que has encendido la raíz esta y se ilumina la zona, suena una música siniestra, pero ya como en un tono más luminoso. O sea, cambia de siniestro a místico luminoso. No sé si me explico. O sea, cambia el mal rollo que tienes hasta que tocas la musicalmente, digo, en el sonido. Y te lo influye, porque la verdad es que las partes del subterráneo, no te voy a decir que es terror, pero sí que tiene ese punto oscuro
y extraño y cambia de ser como, pues eso, siniestro chungo a como algo más, menos hostil, ¿no? A ser algo más tranquilo. Una vez que hayas iluminado, ¿cómo? Digo, o sea, digo sobre el sonido, ¿eh? Solamente lo que suena antes de tocar la raíz, que después, que la música cambia. En eso es una locura lo del Zelda, ¿eh? Por ejemplo, el sonido cada vez que te acercas a un santuario suena como un... Yo creo que es cuando te acercas a un santuario como un tinininini, tinininini, ¿sabes lo que te digo? Que empieza a Sí. sonar un sonidito. Esos detalles son la hostia, como con la música te están... Te Advirtiendo. avisan, te avisan. O sea, es parte del juego, realmente, no, no es un elemento decorativo. Lo vivo cuando hay malos. Cuando hay malos Sí, eso cerca, es. empieza a hacer un La música es tiri como que te va a tiri tiri. avisar, te avisa un poco antes de lo que va a suceder, ¿no? Tal Sí, cual. sí. Es un puntazo, sí. A mí hay una canción que me flipa, que es la de cuando ves un dragón. Cuando te acercas a un dragón empieza a sonar una canción, pues así como muy, muy oriental, ¿no? Con un eru, con un violín japonés de estos. Y, bueno, es que esa canción estaba en el Breath, ¿eh? Que es la misma. Cada vez que ves un dragón suena esa canción que me flipa. Es de mis canciones favoritas de todos los Zeldas. Es que de todos los Zeldas. Y mira que las bandas sonoras de los Zeldas y de los Mario son, musicalmente hablando, es que son la hostia. O sea, las canciones del Zelda al piano, no sé si has visto, es música clásica, básicamente. Sí. Es música clásica, o sea, y las de Mario son sinfonías, o sea, de orquestas, o sea, no, poca broma con la música, lo infravalorada que está alguna música en los videojuegos, ¿eh? Poca broma. El puto Nada. Koji Kondo, menos temazo se hace. Me parece sublime Y en total. el Tears es un poco más sutil, ¿no? O sea, no hay canciones como, sino que son como interludios, diría, ¿no? Son como pequeños trozos de canciones que te meten en algunos sitios. ¿Qué opinas de Sí. esto, Marcos? Bueno, estaba un poco todo. Por ejemplo, ahí en las postas, para las postas que están cerca de las hadas, sí que van con las canciones clásicas. Y es todo como muy guay. Y luego sí. Acogedor, que no es la música de la posta, me encanta, tío. Tiri, tiri. Es que vale, es la hostia, tengo la canción en la cabeza. Pero yo me Es muy refiero. acogedora la. Hay a veces cuando llegas a la posta, de repente hay una banda con una trompeta. Sí, hay una trupe de músicos, ¿no? Que andan por ahí, sí. Y cuando llegas y los ¿Te llevas a refieres a donde la eso? hada, sí, pues eso si están ahí, eso significa que hay una hada cerca de estas grandes que te ayudan para mejorar. Entonces, si los tienes que llevar hasta la hada, Sí, para que abra la pan, calabaza sí, esa gigante, ¿no? La que están ahí como eso unas es. flores y eso. Y también me mola un montón. Y sí, es que la música es una barbaridad. O sea, está todo. Es que. Podríamos hablar 2 horas de la música de Zelda, ¿eh? Te lo digo en serio, que es de locos. Igual yo no tanto, pero sí que es cierto que me abruma la cantidad de detalles que tiene, tío. Cómo está todo tan jodidamente pensado. Más allá de que evidentemente son juegos que tienen glitches, historias y Sí, hombre, sí. No, o Sus sea, imperfecciones, podemos decirlo, ¿no? sí, pero me refiero ya al hecho de que está todo pensado, tío. Está todo jodidamente pensado. Surtidores de agua para poder pelear con piedras de estas incandescentes. Es que está todo pensado. Y el tema de la construcción está muy bien. Para poder sortear laberintos y demás, es muy guay, tío. Me parece jodidamente divertido, tío. Es otra vez tener una sensación como que. Que con lo que siempre hemos tenido, que lo de que con lo de siempre, tener algo nuevo. No sé un poco cómo explicar lo que estoy diciendo. Sí, yo creo que se podría sintetizar un poco. La idea es de que si el Breath of the Wild fue el que lo cambió todo, ¿no? Fue el que rompió con lo que era el Zelda y se abrió, pues este ha cogiendo eso, lo ha expandido, ¿no? O sea, el Breath fue el cambio, el Tears ha sido la expansión. Yo diría, algo así diría que es. Sí, bueno, igual la expansión es un poco ¿Cuál es como la palabra que buscaba exactamente? Pero
Sí, es que realmente coge todo lo del Breath y yo creo que es que lo hace mejor. Es que lo hace mejor que el Breath, todo, básicamente. Salvo el hecho de haber sido más rompedor. En ese sentido, el Breath fue más rompedor respecto a lo que venía siendo los Zeldas antes, o sea, lo que supuso fue mucho más rompedor, innovador y todo eso. El Breath of the Wild, sin duda. Pero este, siendo una secuela, es que es una secuela. No, no, no sé la gente que esperaba. Sí, un juego con un Zelda totalmente diferente, siendo una secuela, no, que no es el primer caso, ¿eh? Majora's Mask, por ejemplo, es el mismo caso. Es el mismo motor gráfico que el Ocarina, el mismo combate que el Ocarina, la misma jugabilidad que el Ocarina, los mismos. Todo. O sea, es un Ocarina 2. Eso es lo que no le llamaron Ocarina 2. Pues el Tears es lo mismo. Han cogido el Breath. Pero lo que han hecho, pues en el Majora's, pues metieron esas movidas temporales, ese rollo más oscuro. Aquí lo han multiplicado. El nivel de interactividad del Tears of Kingdom con todo, o sea, con cómo puedes acercarte a un árbol y lo talo, lo quemo, lo cojo y lo pego con no sé qué. O sea, cómo puedes interactuar con el mundo, no se había visto así en ningún videojuego Eso, hasta exacto. A 2023. mí por ahí, Eso es así. otro dice que le parece que no es mejor, que es igual de bueno que el Breath of the Wild. Yo creo que Breath of the Wild no puedes decir nada sobre él. Y el Tears, pues es lo que es. O sea, me parece que no por decir. O sea, a mí me está gustando más el Tears por ahora. Por el hecho de. Por el hecho de lo que acabas de decir, de la interactividad que yo tengo con el mundo y las combinaciones que me da son tan abismalmente titánicas que, joder, en algo se diferencia, ¿no? Que eso no quiere decir que el Breath of the Wild, que como historia, juego, todo lo que fue en su instante, tal, es otra revolución. De hecho, es que cada vez que estoy jugando al Tris, solo estoy pensando, buah, tío, cuando me lo termine, voy al Breath of the Wild de vuelta. Pues yo ahora tengo la sensación de jugar al Tears. Creo que jugar al Breath of the Wild le vamos a ver. O sea, creo que ser una mal, es un, una mala idea, ¿eh? Porque creo que el Tears puede dejar un poco obsoleto el Breath. Yo creo que el Breath ahora sí, la combinación de objetos, sin poder construir, si te quitan todo eso, y más todos los objetos nuevos que ha metido, que si los cohetes, que si las ruedas, que si los ventiladores, yo creo que se iba a echar de menos, ¿eh? O sea, que decir, en su momento fue más. No me sale la palabra, tío. Fue más. Revolucionario. Más importante, digámoslo así, ¿no? Influyó más, fue más influyente, Breath of the Wild, yo creo, el día que salió. Pero creo que Tears es mejor. Creo que es mejor porque es que yo creo que técnicamente es mejor en todo. Quiero decir, o sea, todo lo que tiene el Breath lo tiene el Tears, pero lo ha mejorado porque tiene más cosas, es más grande, es más grande y mejor, pero en el buen sentido. En el Sí, buen sí. sentido. Sí. Ahora, ¿cuál tiene más mérito? ¿Cuál con el tiempo lo que creemos que fue más influyente o más importante? Pues no lo sé, no lo sé, no lo sé. Yo creo que diremos que los dos, pero posiblemente el Breath siempre va a tener ese puntito de cambiar, ¿no? De cambiar los mundos abiertos, de cambiar la saga Zelda y cambiarla hacia un rumbo que por ahora es cojonudo con Tears of Kingdom. De pionero, ¿no? Sí, el Breath yo creo que fue el primer paso a ese cambio de Zelda, de otro tipo de Zeldas. Y el Tears, yo creo que es la continuación digna, ¿no? Además, yo creo que teníamos el miedo todos de que no fuese mejor que el Breath. Yo estaba completamente seguro que este Zelda no me iba a hacer disfrutar más que el Breath, me parecía imposible. Y como mínimo, me lo estoy pasando igual de bien que con el Breath cuando el día que salió. O sea, mi sensación es la misma, yo creo. Si no mejor, si no mejor. Otro acusa de que el Tears ha perdido cosas del Breath of the Wild. Me gustaría que las escribiera Otto y viéramos si opinamos lo mismo que usted o no. A ver si es así. He quitado la cámara que va a regar las plantas, ¿eh? Mi novia Vale, Mando, pero estoy aquí. estaba ¿Qué ha dicho flipando. Otto? Que no está todo, ha perdido cosas. Yo creo que lo que han quitado no se echa de menos. O sea, quiero decir, no hay nada que haya en el Breath que en el Tears no esté y se eche de menos. O sea, que lo de. Es que no sé. ¿Cuáles eran las habilidades del Breath? El imán ese. Que básicamente con la supermano ya haces. Ah, sí, lo de cargar como con energía los objetos y que se salían como disparados. Ah, las bombas no están, Pero no dice. sé. Joder, vio las Es bombas. verdad, las bombas.
Las bombas no están, No pero tienes sé. las esferas que son bombas, tienes las flores que Y son la flor bombas. bomba, que también son O sea, bombas, hombre, tío, tienes no sé. muchas cosas que son bombas, tú. No, 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 no estoy de acuerdo. Están en otros lugares, están en otras mecánicas, están de otra forma. Pero no, 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 para nada no dejan de estar. Tampoco les hubiéramos perdonado. Eso, han cambiado las cuatro habilidades principales, como que dice Quintan, y yo, pero si lo pensáis fríamente, si hubieran puesto las mismas cuatro habilidades del Breath of the Wild, la peña hubiera dicho lo de, buah, ya está. Ni siquiera le ha dado vuelta de hoja a esto, bla, 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 ya. La crítica fácil hubiera sido esa. Y igual con razón, ¿eh? Porque eso sí que hubiese sido más de lo mismo. Tierra ha sido más y mejor, pero yo creo que eso hubiese sido más de lo mismo, o sea, ofrecernos lo mismo otra vez. Y nos lo hubiésemos fumado a gusto, que Claro, también te lo claro. digo, o sea, que lo hubiésemos fumado igual de a gusto. Pero yo, en mis sensaciones, que a mí con Tears me ha dado más de lo que esperaba, me ha dado bastante más de lo que esperaba. O sea, yo creo que era muy optimista pensando que podía estar a la altura de lo que fue el Breath of the Wild. Y ya te digo que mi sensación ahora mismo es que mínimo están a la altura. O sea, que no te sabría, no me sabría decidir, ¿no? Si preguntamos cuál creemos que es mejor, ya te digo, creo que influyente, está claro que sí que fue el Breath, pero no lo sé. Es que no te sabría decir cuál creo que es mejor. De hecho, creo que cuando lo acabemos, estaría interesante hacer un tier de celdas. Solo Ahí celdas. lo único que vamos a conseguir es llegar al mismo punto neutro de siempre. Ocarina, Breath o Tears. O Wind Waker, Que algún rollo así, motivado, bueno, rollo. No, yo ya sé lo que va a pasar algún en el. friki que dirá que el Majora's, pero bueno, Ya está, yo ya al sé lo final que va a vamos a pasar. llegar No, yo ya a. sé lo que va a pasar ahí. Vamos a poner todos el Ocarina arriba del todo por lo que supone históricamente. Y luego discutiremos por todo lo demás. Y ningún juego estará de medio para abajo, ¿sabes? Ninguno. De hecho, Sí, a ver, hay del 6 celdas para menores, arriba. ¿eh? Hay celdas menores no malos, pero sí hay celdas Nah, eso fue lo mismo que cuando del hicimos montoncete. el tiers de esto, de Star Wars. Que os mojasteis menos que debajo de la ducha. Nada, nada, nada. Hombre, fuimos honestos, yo creo, al Nada, no final. O fuimos honestos para sea, nada. No estoy de acuerdo con vosotros. pues el Imperio contraataca, está claro que iba a estar arriba del todo. O sea, no sé, o sea, eso se veía venir. Pues como se ve venir que si lo hacemos un tier, Ocarina of Time va a estar arriba del todo. Y luego estará la discusión de si Breath y Tears pueden estar con él o por encima. Pero bueno, no sé. Para mí, cuatro celdas que están por encima del resto. Y luego ya están varios escalones, que son, pues eso, el Ocarina, el Breath, el Tears. Y para mí, Wind Waker merece estar en el Olimpo de esos cuatro. El Wind Waker de GameCube, que yo le tengo un cariño muy especial a ese Zelda, la verdad. El Quintan dice que él no echa de menos las bombas, que no eran muy allá, y que la habilidad de levantar hielo en el agua le parecía una mierda. Sí. Yo creo que las habilidades, o sea, todas las que ha metido, el juego gana. O sea, es que el juego gana muchísimo. Y está muy guay porque las explotas en los santuarios. Y los santuarios son mucho más divertidos los del Tears que los del Joder. Breath. Ya Ahí sí que te no hay digo, color. eso no Es hay que no hay color. color. No No hay hay ni color, color. pero ni, hombre. En el Breath era mover así con el mando una bolita. Ya me entiendes, como Sí, 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 mítico sí, sí. Super Monkey Ball. Y aquí, buah, es que entras a un santuario y es que sabes que te la vas a gozar. Es que te la vas a Aquí gozar y. hay Sí. santuarios que te la vas a gozar. Hay santuarios que son lo que son y hay santuarios que te sales de ellos diciendo, ok, no voy a conseguirlo, no pasa nada. Hay Yo hay un santuarios al santuario loro. que me he salido del santuario sin completarlo, solo uno. Y os lo habéis pasado todos, yo creo, porque está al lado del castillo y es el primero que ves según llegas a Hyrule. Te dice, os voy a explicar, a ver si alguien me puede explicar qué es lo que le tengo que hacer, porque he entrado dos veces al santuario y he Dime cómo salido se sin llama saber. primero. Dime cómo se llama. Está el castillo de Hyrule Ya justo está. aquí, abajo a la derecha del castillo de Hyrule. Está al lado, o sea, cuando haces la misión de, según llegas a Hyrule, de ir al castillo a buscar a Zelda y eso. Lo ves a la derecha, si es que lo ves, lo habéis A visto, la seguramente lo derecha. tendréis. Sí, estaría al sureste del castillo, pero nada, justo al lado del castillo, ¿eh? Los alrededores. Sureste. Al lado de la fortaleza esta en la que estás, tío, que están Voy, voy, voy. Estoy entrando en un mapa interactivo. Es que lo que pasa Brunia que. y tal.
Bueno, os explico lo que es el Santu, que seguro que es. Entras y hay dos, cuatro árboles con vallas ígneas, como un bloque de piedra en el medio y subido un golem Zonan, un golem de los Zonan estos. Y te dice que lo único que puedes hacer es, yo lo entiendo así, ¿no? Como las míticas frases místicas que te ponen explicándotelo, que le tienes que lanzar objetos. Y le estoy, venga a lanzar objetos combinado con vallas ígneas y no le hago nada. Es que no le hago nada. Y he estado ahí dando vueltas como un imbécil, recogiendo el arma que le tiro, tirándole armas y no le he conseguido hacer nada. Así, por favor, ¿me podéis resolver esta duda? ¿Eh? Es un training. Pues yo creo que sí, es como de estos santuarios de tutorial que te explica alguna mecánica que yo no estoy pillando porque no, ya te digo, no he sabido hacerlo, tío. Y me raya mucho entrar a un santuario. Pues ya te digo, es el único santuario que he entrado y no me lo he hecho. No he logrado completarlo. Todos los demás que he entrado los he hecho. No sé si os suena este. Creo que es el Kinoshishire, ¿no? A ver. De nombre imposible. No sé. No te sabría decir ni un solo santuario. No puede ser, porque este es demasiado sencillo. No es. Es super basic. Te digo en serio que es el primer santuario que entré en Hyrule. Y me salí sin completarlo y salí muy, muy humillado. En Hyrule. Abajo, ¿eh? O sea, una vez llegas abajo, que estás ahí. La primera atalaya. Nada, ni atalaya. O sea, haces los cuatro santuarios de arriba. Te sueltan volando, caes a Hyrule, ¿no? Y te dicen, vete a la fortaleza esta, que no me viene el nombre ahora mismo, donde está Prunia. Y tú tiras para adelante, es que el primer halo verde ese de humo de santuario que ves, creo que ves dos. De hecho, según caes a Hyrule, el juego es la hostia, como tú según sales de un santu, ya estás viendo el siguiente delante. Es diseño de juego, diseño de mapas, o sea, en ese sentido es una chaladura, ¿eh? El Zelda. Lo bien que está. Pues el primero o el segundo que ves, porque ves dos, uno a la derecha y uno a la izquierda, el de la derecha. Es que... no sé. Como no... Mira, voy a hacer una cosa. Bueno, da igual, si a alguno le suena cuál es el santuario. En el que hay un golem, vaya a Signes y le tienes que lanzar... Yo entendí como que le tienes que lanzar las armas. Espera un segundo. Vamos a hacer una cosa. Miquel no va a entrar, ¿eh? Dice que... que anda liado. Bueno. Así que nada. A ver... esto es el mapa de Hyrule. Es que no veo nada, Marcos. Me cago en la leche. Me veo a mí mismo. Lo cual es un poco raro. Ah, bueno. Ah, perdón, vale. Culpa mía. Ya está. Ahora ves, ¿no? Vale, ahora sí que se está cambiando. Pero parece que se iba bien. Puesto así como tenías, parecía que no se iba fluida esto, ¿no? Sí. También es verdad, no sé si tendrá algo que ver, pero... pues igual tiene que ver. Ahora no veo nada, tío. Ah, sí, ahora sí. Vale, sí, está ahí. ¿Cuál es? De los tres que hay debajo del castillo, sube arriba el mouse, derecha. ¿Este? Ese. ¿Ese? Sí. A ver, voy a recordarlo. Y luego hay otra cosa tan absurda que no he conseguido hacer. Que quiero preguntar, pero me da esta vergüenza. Porque es lo primero que te enseñan a hacer en el juego y todavía no lo saben. Es lanzar el arma, dice Quintan. Has lanzado el arma con RF, con el R1, digamos, el R1 de Play. ¿No? Coges el arma, se ve así como esto y la lanzas. No, es hacerle el parry. Él está disparando flechas. Sí, es hacerle el parry. ¿Con qué? ¿Con el escudo o con qué? Con el escudo, sí. Con el escudo saltando para la lateral la primera vez, la segunda vez para atrás. Eso, sí. Es hacer parries. Ya está. ¿Sí? ¿Lo has visto? Sí. Joder, pues te digo que he estado fácil 40 minutos lanzándole palos con varios signes. Da igual, no vas a hacer de un lado para el otro. Porque lo que tienes que hacerle es el parry. Cago en la puta. Vale, es que la frase que te dices es algo así como de que solo lo único que le hará daño es lanzarle el objeto o algo así, te dice. No dice nada de contraatacar, ni de parries, ni nada así, ¿eh? No sé. Dice, el que dice trata no nesta en B altura. ¿Cómo? Creo que dice, el que trata, yo creo que es chapa y nesta está, o sea, hay que decir...
El que digo yo no está en altura. No, no, no está en altura, está en Irule. El que digo yo está en Irule. Pero es verdad que hay varios. No, creo que es el Parry. Y dímelo otro, a ver. Sí, se, vale. El planeador. Sí. El pájaro este. Sí, ¿qué pájaro? El planeador, la estructura que vuela. Sí. Vale. ¿Cómo pasáis para volar estando tú montado encima? Es muy fácil. Estás en el círculo central. Sí. Y si tú te mueves para atrás, el pico hace para arriba. Si te mueves, vale, sí, eso sí. Eso sí, pero la primera vez que lo usas, sí, hay como unos raíles. Tú pones el pájaro como en un rail, vas corriendo y te montas y sí, sale a volar. Claro. Pero si no hay raíles, yo pongo el pájaro en el suelo, me pongo encima, pongo un ventilador, le doy un golpe y eso no arranca. No, mira, te explico cómo se hace. Muy fácil. Coges y le das a la mecánica de la mano. Sí. Lo levantas. Lo sí, aguantas arriba un rato. Sí. Cuentas hasta eso cinco. He hecho. Lo sueltas. Lo he hecho. ¿Sabes lo que me ha pasado? ¿Qué? Lo levanto, le pongo a altura. El pájaro, o sea, el planeador empieza a volar. No, coño, escucha. Yo me tiro por detrás con la parabela y haciendo el viento del pájaro, ni intentar pillarlo, pero no lo pillas. Como sabes que no lo pillas. Y yo ir volando detrás del planeador. O sea, así de ridículo ha sido mi experiencia. ¿Cómo coño se hace, tío? En plan misión imposible. No, mira, míralo. Es mucho. Y Quinta también suelta una que es más complejo de lo que estáis pensando. Mira, montas el planeador con el motor, ¿sí? Sí, es que no hace falta motor. Si lo sueltas simplemente el planeador, va como un barco de, o sea, como un avión de papel. Sí, pero eso si estás arriba y tienes raíles. Pero imagínate que no los tienes. Que estás a nivel un piso o dos, como mucho. ¿Vale? Sí, pues en una montañita. Sí, no tiene margen para planear tanto, ¿vale? Entonces, lo montas. Coges... Otro. Escuchad, coño. Lo montas con el ventilador atrás, ¿sí? Sí, eso lo hago. No lo enciendes. Coges la mano roja, lo levantas y lo dejas en el aire un rato. Cuentas hasta 5. Lo sueltas y se cae. ¿Sí? Ah, vale, le das a retroceso. Te montas encima y le das a retroceso. Cuando está arriba, amigo, le das la vuelta, enciendes el motor y le das al gatillo para quitar el tema del tiempo atrás. Entonces, como le quitas el tiempo atrás, lo dejará arriba y empezará a caer y planeará para arriba. Pero acuérdate, quedarte comido, un pelín para atrás para que la punta vaya para arriba, porque si no hará pico para abajo. Vale, si volar, sí he conseguido volar, pero ya te digo, con los raíles estos. Sí, con los raíles. Que te escupen fácil, pero según bajé Irule y lo he intentado, yo claro, lo dejaba posado en el suelo en precipicios, en la esquina de un barranco, lo dejaba así como con el morrito fuera, ponerle ventiladores y conseguía que hiciese así. Créeme, como, ¿eh? Todo está pensado, tío, O sea, el tema de... Y eso que te acabo de explicar, de coger algo y levantarlo, dejarlo arriba y que se caiga y que... Eso... Ahí va, mira, aquí anda otra solución por aquí en el chat que ya me gusta también, ¿eh? Sí, ponerle... Dicen que es ponerle ruedas. Ponerle a ruedas, sí. Pero no ruedas. Hostia, no se me había ocurrido tampoco. Pero no ruedas cualquiera, sino ponerle... Si no tienes raíles, le pones una plataforma con ruedas. ¿Sabes? Una plataforma con ruedas. O sea, y tú... unas maderas con ruedas debajo y claro, que te ayude a, sí, a despegar, sí, sí, ¿no? Y tampoco se me había ocurrido. O si llevas un trenecillo de estos de mina, pues también le puedes pegar y ya tienes todo en uno. Un poco más adelante. Quintan tiene razón respecto al santuario que decíamos antes, Marcos. O te he dicho mal yo o has mirado tú mal, pero no es Parry, ¿eh? Y sí que está subido con una plataforma más arriba, como ha dicho Quintan. Perdón, le estaba contestando lo que había dicho en el chat antes, pero no lo había leído. Ah. Pues entonces no sé. Es uno que está por ahí. Si no es el que te he dicho, es el de al lado. Pero está como debajo del castillo y hay eso. Es un golem... que está subido como una plataforma y hay debajo unos arbustillos con vallas ígneas y te dicen algo así como que hay que lanzarle los objetos. Le lanzo el objeto y no pasa nada, con lo que me daba esperanza pensar que es el Parry, pero ahora sí me está entrando la duda, no me gustaría entrar por tercera vez al santuario, estar haciendo Parrys una hora y salir para otra vez sin hacerlo. No, ya, aparte sí. Es muy raro porque... Sería el puto colmo, ¿eh? No, es muy raro porque donde estoy mirando los dos templos, Yamioshair... ¿Le has tirado las vallas? No.
Pues no, no se me ocurrió tirar las vallas, las combiné con armas y le tiraba las armas. Igual simplemente le tenía que tirar la valla. ¿Se puede lanzar una valla? Claro. ¿Cómo? Con flecha será, ¿no? No, decís, no, te lo explico, está bien, es un poco raro, pero te lo explico. Le das a la gatillo L, no LZ, no, de R, que no RZ, y coge el arma para lanzarlo, ¿verdad? Sí. Entonces le das cruceta para arriba y la mantienes pulsado y te aparece la lista de objetos que tú tienes. Entonces puedes elegir la valla ígnea. Para y, combinar. No, y no lo combina. Coge en vez del arma y le lanza la valla ígnea. Vale, vale, no sabía yo eso. No sabía que se podía lanzar objetos. Porque yo, si tú desde el menú coges un objeto, no te pone para lanzarlo, te pone como el circulito blanco para cocinar. No sé si me entendéis. Sí. Ah, no, espera, espera, mira, sí que estoy aquí. Era el mapa que estaba mal, ¿eh? Sí, 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 es lo que te he dicho. Es lo que te he dicho. Es, le das al R, al de arriba. Y al R1 de la Play. Sí, no, al R1 de la Play. Y ahora sí como te aparecerá la cruceta de que va a lanzarle el arma. Entonces le das la cruceta para arriba. O sea, le aparecerá el rollo como si fuera... Como que te apunta a un sitio. Le das a cruceta para arriba para entrar en el listado de objetos. Eliges valla ígnea. Entonces ya apuntas y le lanzas la valla ígnea. Y eso te va a servir mucho también para tema cuando estás en el subsuelo, para ir... ¿Cómo estás alumbrando tu camino hasta las raíces? ¿Con flechas? Dos maneras tengo. A, flechazo, que yo creo que es la que todos hacemos, combinar flecha con semilla luminosa, y la otra, darle al start, al botón de plus en la Switch, coger el objeto como si lo fuese a cocinar, dejarlo en el suelo y darle un espadazo. Es la otra opción que pues la, para la, no gastar flechas. Pues la opción 3 para no gastar flechas es lo que te acabo de decir. R. Y más rápida, ¿no? Cruceta, sí, porque lo haces tac, tac. Y ya tienes las semillas estas de luz y se las lanzas. Yo tengo una chaquetilla con bombillas que me encontré en el subsuelo que alumbra, pero no alumbra demasiado, la verdad. Y la de comida con luminosidad, eso tampoco. Ah, tampoco brilla tanto. O sea, que si te quedas oscuras, no es que no ves. No ves. No veo. Sin semillas luminosas estás vendidísimo en el subsuelo. Ya te digo, tío. Es increíble porque es mucho más grande de lo que te imaginas, ¿eh? Es tan grande como lo de arriba, tío. Es una locura, sí. Es una locura. Si te fijas, por ejemplo, lo que arriba es tierra y luego es agua, abajo es tierra y luego es como foso o montaña para arriba. O sea, es como igual, pero o sea, la geografía digamos que es igual, pero como invertida. Es una paranoia. Y por ejemplo, el nombre. O sea, si arriba hay un santuario, abajo hay raíz. Tú cuando tocas una raíz es que justamente encima de donde estás hay un santuario. Y el nombre es al revés. O sea, si por ejemplo el santuario en Hyrule se llama Marcos, abajo sería Sokram. Ya me entiendes, Sokram. Eso es, pues está como todos como si fuese un poco a lo Stranger Things, ¿no? Como tienen como ese reverso tenebroso del subsuelo, como esa dualidad, ¿no? Como ese mundo oscuro, ¿cómo decirlo? Mundo paralelo, ¿no? O algo así. Pues es un poco ese rollito. Tal cual. Tal cual, tío. Es que es una pasada. Y más movidas que es que no. Yo creo que llevo un poquito más. Voy un poco más acelerado que tú en el juego y me callo, pero buah, tío, es que. Yo te digo una cosa. ¿Tú te has dado cuenta de que cuando te cagas, te cargas un troll de estos o. ¿Te has dado cuenta que cuando te cagas? Decía, o sea, te puedes cagar en el Zelda. No. Calla, coño. Cuando... Te puedo hacerte una receta muy chunga, ¿no? Hacerte un cocinado tan malo que se caga, Linga, Perdón. Nada. Que suelen llevar, algunos llevan gorros. Gorros raros. ¿Qué? ¿El tío que lleva una cazuela por gorro, dices? No. Uno lleva una piña abierta dorada, por ejemplo. ¿Los bokoblins, dices? Los bokoblins, sí. Pues eso... Lo combinas con una lanza y alucinas la pedazo de arma que tienes. Tío, yo me he hecho una katana. ¿Cómo te has hecho una katana? Me he hecho una puta katana, me la hice la última vez que jugué. Cuerno afilado de Lizalfo o de Bokoblin, creo que es como un...
cuernitos y finito, combinándolo con espada, con no sé qué espada hice, pero luego os mando foto, tío. Tengo lo más parecido a una katana que te puedes llegar a hacer en el... Joder, yo me acabo de encontrar unas katanas, porque yo he entrado en la primera guarida de los ninjas. De los... ¿Cómo se llamaban los flipados estos? Sí, no me acuerdo los nombres. Sí, no me viene el nombre, pero sí, los ninjas que están en el subsuelo, tienen bases. Yo he visto una mina que está pillada por ellos, que están ahí en el subsuelo haciendo las notas. Sí, sí, ya, voy a buscarlos. Sheikah me viene, pero no, Sheikah no. ¿Cómo se llaman los flipados estos? Me encanta porque casi todo lo que pongo ya me salta... Material de spoiler. El Tears. No, spoiler no. Y quita. No me toque los cojones. Hay un bicho que me flipa, tío. Me da mucho asco, además, porque me suele costar matarlo al cabrón. Que es uno que va como danzando por el aire, que va haciendo... Y va haciendo así como saltitos con una varita, ¿sabes? Sí, qué sí. Te digo, ese cabrón. Sí, tío. Oye, pues muchas gracias, porque me habéis resuelto las dos cosas que me estaban matando por el juego. Clan Giga. El Clan Giga. Eso es, los flipados del Clan Giga. Sí, y ese que dices tú, tío, que van ahí flotando en el aire, tío, son muy asquerosos, tío. Qué asco, da, hacen un ruidito. Mucho asco, tío, me tocan los cojones. Pero sus cetros... Es una mierda, ¿no? No. No, sus cetros me parecía que era una mierda, tío. No. Sí, 6 de daño hacía, o 9. Sí, pero sus cetros, cuando están a punto de gastarse, tú ponle un rubí, a ver qué pasa. Vale, ya voy a probar. Es que está todo pensado, tío, es que está todo pensado. Y se convierte en un cetro de fuego. Entonces, si estás en una zona de hielo y tienes un cetro de fuego, pues eres dios. Es que está todo pensado, tío. Yo, el bailarín este, que no me acuerdo cómo se llame, llamémoslo el bailarín, me encontré con uno que su cetro era de rayo. Sí. Y cada vez que me echaba encima, se me caían las armas. Sí. Y aparte tenía como míticos chuchus alrededor tocándome los huevos. Que lo pasé hasta mal, tío. Creo que me fui por patas al final. Eso te pasa porque te dejaste las armas de metal y el escudo de metal. Me hacía así, iba ahí danzando y hacía así, me quitaba las armas, los chuchus zurrándome y era como, me cago en la leche, chaval. Ya, si está claro que a ese hay que darle el flechazo en la cara, pero no es tan fácil. Otobonobo. Yo quiero saber si Otto ha usado los ojos o no ha usado los ojos de murciélago, como le comenté. Esa es la hostia, tío. Es que eso me pareció... Es que yo me acuerdo que el Breath of the Wild terminé tan asqueado de los ojos que los vendía por uno por no tenerlos, rollo 200. Sí, te servía para elixires, pero bueno, al final... También te sirven los cuernos de Bokoblins, así que... Sí, todo. O sea, todas las partes de monstruos. Todo lo que te sobra. Y no porque los combines entre ellos es... No porque los combines con ellos el elixir es mejor. ¿Entiendes? Tío, vaya tocada de huevos llevar todo eso encima. A mí esas cosas me ponen nervioso. Si sé que son cosas que son útiles, mira. Pero eso... Y los putos árboles vivientes, tío. Vaya tocada de huevos, tío. Putos ya, tío, pensados. Son muy pesados, ¿eh? Los ents raros esos. Tío, yo si fuera un árbol viviente y viera un pavo con un hacha, me acojonaría, no vendría a pegarle. Pero si les echas fuego se ponen... Sí. Huyen. Ya. Está muy guay, tío. Huyen, sí. A mí me da la sensación de que es más difícil los combates, como que son más duros los bichos. Centaleón, vale, en el Breath también eran duros y te mataban de una hostia, pero hostia, yo he visto un par y imposible. Creo que era... O tengo que mejorar mucho mi combate para petar un centaleón todavía. Y el Griok este, vi uno de hielo, no sé si igual casualidad es el más poderoso, lo intenté 3 veces, es imposible, es que imposible de matar. Griok de hielo, ¿eso qué son? ¿Las bolas estas de piedra? Un dragón de 3 cabezas. Ah, bueno, eso es de locos, yo ni me acerco. Sí, uno de hielo, sí, uno sí. De hielo que... Era guaguacha, ¿sabes? Sí. Pues cerca de ese dragón de hielo está el caballo dorado. Sí, en la zona. Yo vi el griego de hielo, es de la zona de los Orni, de las montañas nevadas y eso. Eso, ahí está. Por ahí vi uno. Pues. ¿Está ahí el caballo dorado? Sí. Ay, Dios. Sí.
está guay pillarlo. Es que es la hostia, tío. Yo creo que lo que pasa. Está el caballo de Ganon, por ahí suelto también. ¿Ah, sí? Pelo, es todo negro y con el pelo rojo. Sí, sí, sí. Estaría guapo pillarlo, la verdad. No sé dónde estará, pero vi en los YouTube shorts estos que salen de peña haciendo ya, tío, vehículos raros y tal. Mi YouTube, yo no entro a mi YouTube porque todo mi YouTube es Tears. Zelda y fútbol. El mío es Zelda y fútbol. Pero el sí, mío es Zelda y Jordi Wild, tío. Me cago en su puta madre. Sí, Jordi Wild yo también me sale mucho así. También me los trago casi todos. Ya. Madre mía. O sea, el podcast igual no tanto, pero el que lleva un invitado, ese casi siempre me lo veo. Sí, sí, el del invitado sí. No, lo que pasa es que esta semana se ha llevado al cachitas. Este no me interesa nada. Así uno que está súper mega mazado, ¿no? Que, sí. Catalán creo que es, ¿no? Que culturista, puede ser. Sí, no sé cuánta cultura tendrá, pero sí. Me ha hecho gracia, Lo del culturista. Sí, tan malo que me ha hecho gracia, la verdad. Ya. Espera, ¿qué dice? El Otto dice que él no ha usado aún los ojos, que no podré jugar en unos días. Yo sé dónde está. Lo tengo. ¿Lo digo o lo dejo a la suerte? Se refiere al caballo de Ganon. Es que mandó foto y parecía el caballo de Ganon, la verdad, porque era el pelo rojo y piel negra. Pero hay momento de vídeo en plan, ¿es el caballo de Ganon? No, no sé qué. O sencillamente es que creéis que es él. Porque caballo dorado hay momento vídeo. Caballo dorado es de Zelda también, por lo que... Es de Zelda. De hecho, es una misión conseguirlo. Pero el caballo de Zelda, en el Breath of the Wild, que es el todo blanco, que es puro blanco, todo blanco, pelo y tal, está suelto por ahí, en un valle random, y cuando lo coges no hay ni vídeo ni nada, y nadie te dice que sea el caballo de Zelda, ¿eh? Pero eso sí, por stats, es el mejor caballo del juego, el que por puntuación de fuerza, de todas las diferentes habilidades que tiene... ¿Sabes que eso ya no importa? Porque los puedes mejorar en las hadas, los caballos. Sí, es verdad, pero creo que en el Breath no se podía. No, o sea, no. En el Breath había hada para revivir caballo, que por cierto, si se te muere un caballo que le tienes mucho cariño, lo puedes revivir, ¿eh? Ya. Tienes que conseguir una zanahoria en una montaña. En la montaña está donde está el ciervo mágico. Y darle esa zanahoria a la hada de los caballos, que es la hada diosa de los caballos. Que por cierto, ¿sabes cómo se llama mi caballo dorado de Zelda? ¿Cómo? Le he puesto un nombre súper original. A ver. O sea, por ejemplo, para poner ejemplo, mi primer caballo se llama Hipólito. ¿No? Guay. O sea, es un buen nombre. Sí. El otro no me acuerdo. Sin más. Y al caballo dorado le he llamado Silver. Me encanta, le digo, Silver, vente. Es que me parece tan guay. Yo es que me subí resistencia por primera vez cuando hice igual, ya llevaba ya 25 santuarios. O sea, me subí como 5 veces corazones sin subir nada resistencia. Entonces no podía pillar caballos decentes. Claro. Solo podía pillar los que tienen 2 sprints. O sea, si le das más de 2 veces, te empieza a toser. Sí, te empiezan a toser, no te echan. No tosen, pero joder, solo faltaría ese caballo fumador. Pero sí, se relincha y se pone ahí como... Y son una mierda. Entonces solo tengo un caballo ensillado y domado. O sea, he conseguido domar salvajes un par, pero de esto que te das una vuelta con él, lo dejas y ya está. Pero ensillado solo tengo uno, que es de stats, es una mierda. O sea, no tiene fuerza, no tiene velocidad, no tiene nada, solo tiene 2 sprints. Y es una mierda caballo, pero yo qué sé, yo creo que le voy a coger cariño. Y aunque tenga el de Ganondorf y el de Zelda con 200 horas, creo que voy a llevar al Chechu, le he llamado. Chechu, ay. El Chechu. Sí. Eres el mejor. El peor caballo del juego. Eres el mejor, te lo juro, ¿eh? Moteado, azul, o sea, es feo, o sea, lo tiene todo, tío. Pero ya, ese es mi caballo, tío. Me encanta, tío, el Chechu. Ay, la hostia. Me flipa, tío. Que por cierto, no te hinches tampoco con corazones y luego los templos te dan corazones. Ya, pero no sé, tío. Me gusta. Si me dan para elegir, yo es que creo que es mejor subir corazones que resistencia. ¿Resistencia con subirte qué? ¿Una vuelta? Una vuelta, ¿no? Yo creo que es suficiente. Son 5. Sí, con la habilidad esta de infiltrarse, muchas veces no te hace falta escalar, puedes ir haciendo, pues subir por piedra y tal.
Y con la parapela, volar. A mí y se, las me... piñas y, se me las olvida, piñas tío. Y lianas, hacerte una hoguera, si te, te ahorras escalar 15 metros. Solo con sacar madera, pedernal, piña y liana. Ya está, venga, para arriba. Se me olvida, tío, que la habilidad de... infiltrar. De infiltrar, sí. Que como por... antes que hemos estado hablando al principio, cuando te metes mucha, mucha, mucha viciada a un juego y estás en un momento que ya que no sabes ni... ¿no? Si te crees que estás en Irule, me pasó uno de los primeros días de mega viciada, que creo que me hice como 8 horas seguidas de juego así. Tenía que bajar al supermercado a por comida, ya en ese plan de, vale, tengo que ir a Volva a por comida. Y te lo juro que en un momento, al salir de casa, estaba por debajo de casa y tenía el balcón encima, y en un momento miré arriba y me paré, no, no lo vi, pero me imaginé como el punto verde de que te deja subir para arriba con infiltración para subir. ¡Hostia! ¡Hostia! Eso es duro ya, ¿eh? Y fue la de hostia. ¡Qué puta viciada llevo ya! Sí, sí, sí. Disonancia, ¿no? Ya mezclando... Sí, sí, disonancia total. Realidad y ficción y videojuego totalmente. Yo, lo que, por ejemplo... No sé si alguien, ya que tengo a dos fricazos como Otto y Quintana ahí conectados, no sé si alguno ha probado hacer un elixir de nadar o uno de pegajosidad de estos que se supone que eres como los lagartos que se pegan. Tío, no me funcionan a mí. ¿Elixir de pegajosidad que es para escalar hielo igual? Sí. ¡Ah, claro! Gracias, tío. Ya está. Yo no sé, ¿cómo? Yo no sabía eso. En las cuevas... En las cuevas... Arriba en el techo hay lagartos que están arriba en el techo. Entonces sí, les pegas flechazo. Le pegas un flechazo. No coger porque mueren. Pues tienes que capturar con la mano. ¿No? ¿Cómo? No, no, no. ¿No? Que va, que va. ¿Cómo que da igual que se mueran? Ah, vale, vale, vale. Pues no conseguí. Lagartos de esos de techo de cueva no he conseguido pillar ni uno, tío. Sí. Te dan. Lo puedes, le puedes meter. Le puedes meter un flechazo. Claro, ahora lo he pillado, tío. Ese elixir es para poder escalar zonas de lluvia y del hielo, tío. Gracias, tío. Claro, qué tonto. Yo pensaba que era para poder escalar boca abajo y para poder salir de algunas cuevas. Spider-Man. Sí, porque algunas putas... Los pozos, por ejemplo. ¿Los pozos qué son? Solo pues, ¿cómo sales de ahí? Sí, está claro. Pedernal, bla, 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 bla. Pero a ver, siempre pedernal. Viaje rápido, teletransporte... O también, lo que también, también. Pero yo pensé, ah, pues si las... Venga, infiltración. Arriba también, ¿no? También. Sí, es perdido. Verdad que tiene límites de infiltración, ¿eh? Yo cuando veía gameplays y tal, me imaginaba que tú en cualquier momento del juego hacías infiltración y si tienes algo encima subes, pero no. Tiene que estar como una distancia corta. Si está muy, muy alto, ni siquiera te, no, ya. Te lo marca. No, tiene límites. La infiltración esa tiene límites. Y ahí sí que me lo imaginaba un poco más a lo bestia, pero es que eso rompería el juego, tío. Ya, pero hacer infiltración sin límites, que te puedas subir a una isla del cielo solo con hacer eso es que... Pero mira, yo por ejemplo creo que a cada uno de nosotros más o menos se nos ha olvidado uno de esas habilidades. Yo creo que vosotros lo del tiempo atrás no le habéis dado el uso que yo le he dado y vosotros le estáis dando el uso a la infiltración que yo no le he dado. Claro, ahora que lo pienso y digo... Ya, es verdad que retroceso solo lo uso cuando me veo que un enemigo me lanza una roca gigante de estos porque me hace mucha gracia ver cómo le vuelve. ¿Cómo le da? Tío, pues cada vez que veas que una piedra se te cae del cielo al lado, móntate encima y sube. Porque aparte, que muchas veces cuando subes hasta arriba, igual subes a un archipiélago que de otra forma no llegas. Y ahí te tema cielo, explora muy poco, ¿eh? Muy, ya. Muy poco lo del tema islas del cielo, tío. Yo poco también. Es que solamente con las atalayas, cuando descubres una atalaya y te dispara para el... Para el cielo son los únicos momentos, salvo el templo del viento, que te deja ir como escalando poco a poco, que he conseguido explorar zonas de arriba. ¿Cómo subes para arriba? ¿Cómo te acabo de con explicar? Piedras que caen y darle a invertir. Eso sí que lo hice, pero tampoco me subía tan arriba como para llegar a islas. Pero que te estoy explicando. Es que es cuando te cae una piedra al lado, por ejemplo. Sí, cuando... sí, eso lo he hecho. Le das a retroceso, te pones encima y sube para arriba. Pero no sube tan arriba como bueno, algunas. O sea, te siguen quedando arriba las islas. Bueno, pero, joe, ahí sí... Puedes subir a las islas más altas ya, ¿eh? Las islas más altas son las de los cuatro templos que tienes arriba. Y tienes que conseguir el traje... El jardín del tiempo, lo del principio, dices. Sí, y tienes que conseguir... ¿Eso es lo más alto? Yo creo que sí. Y si no es ese, hay otra mierda, que es donde consigues el traje de parabela, que no la parabela, sino el traje, en plan... Sí, sí.
A los salto base, ¿no? A los salto base, sí. Eso es, a los salto base. Y ese puede ser que sea el más alto también. Está guay, está guay. La verdad que... Pero bueno, yo no me obsesiono. Ya les digo, si ves una piedra que se cae al lado, eso es una señal de sube para arriba porque hay un archipiélago al que puedes subir. Hostia, el otro día me asustó porque estaba jugando y noté vibración de mando y ¡brum! O sea, como sonido de que... De que algo había caído a la mía, pero no lo vi. Y me giré atrás y era una roca de esas que casi me cae encima. ¿Tú? ¿Alguien ha muerto porque le caiga una roca de esas encima? No, pues igual sí. ¿Será posible? Las muertes más estúpidas, ¿eh? La puta roca esa. Me ha dado un poco de pena. Cacarico, ¿has estado? No sé si has ido al pueblo Cacarico, supongo que sí, ¿no? No, creo que no. ¿No has estado? Vale, pues no voy a decirte, pero me ha dado un poco de pena el... Bueno, los sucesos que... y cómo cambia de Breath of the Wild al Tears. No sé, es que da un poco de pena. Por ejemplo, yo no he visto, pero me han comentado en el juego algún NPC que el pueblo a la ola, o no me acuerdo cómo es, que es un pueblo pesquero, que en el Breath of the Wild la peña estaba como de chila, ¿no? Como que estaban súper tranquilos y era como un pueblo que estaba un poco alejado de todo el rollo, de Hyrule, de Ganon y de todo, que están al este del todo, en una zona que es a lo tropical, con palmeritas, así, pues parece rollo un poco Caribe. Y en este hay piratas por ahí. Yo no he llegado al pueblo, no lo he visto, pero sí he estado por esa zona y he visto que hay barcos piratas y piratas. Hostia, mola. ¿Has visto algo de esto, tío? No, no he visto nada. También, por la zona del este también. Es que yo... Hay un montón de cosas. Hay un mogollón de cosas. Hay muchas cosas y ya te digo que ya solo con lo que yo he... Es que exprimo mucho donde me quedo. Por ejemplo... Las provincias. Yo sí. Hay algunas que ni he estado. Igual hay 5 provincias que ni he estado todavía. Ya, y en el subsuelo también, cuando me tocó, claro. Cuando me ha tocado bajar, he exprimido mucho el subsuelo. Mira, el otro ha liberado a Onona. Onaona. Eso es, Onaona, es el pueblo este que tiene los piratas. Pues bueno, Marcos, antes de que me quede sin batería, te aviso. Ah. Me estoy quedando sin batería, sí. Bueno, pues mira. Hagamos una cosa breve y ya nos despedimos, porque yo también estoy reventado, que viciarse tanto no es bueno. Y hoy he tenido que madrugar porque me tocaba mesa electoral y al final me he librado porque era suplente. ¡Hostia! Es verdad. Sí, es verdad, sí, me sí. Acuerdo que la última vez que estuvimos dijiste que es verdad que te tocaba. Tío, entiendo que muchos frikis de PlayStation en el otro día en el showcase de PlayStation verían cosas que les fliparía y todo lo que tú quieras, bla, 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 bla. Pero para mí, que tengo una máquina ahí... Sé a dónde vas. Que tengo una máquina ahí de más de 500 euros que la verdad que le estoy dando menos uso que lo que le estoy dando a la Switch. Que de verdad que he estado a punto de venderla varias veces. Y no lo he hecho solo por dos razones. Una, porque sabía que el rumor de que venía lo que viene va a venir. Y por Death Stranding 2. Y me jode. Pero tío, qué alegría. Metal Gear Solid 3... Y qué alegría, sí, qué alegría, y esto es la verdadera alegría, no el remake, sino que este otoño haya una colección remaster del 1, 2 y 3, señores. Y el mes que viene te sale exclusivo de Play 5 Final Fantasy XVI, que ya sé que igual no te apetece mucho y menos igual después de un Zelda, pero tiene pinta de ser un puto juegazo, ¿eh? Ya, puede ser, pero no es mi... tengo que darle uso a la Xbox. Buah, yo estoy por quitarme Game Pass hasta septiembre, ¿eh? Que sale el Starfield, te lo digo en serio, porque llevo sin encender la Xbox casi un mes ya. Ya, pero es que yo como hice el pack este con Rodri, tenemos hasta 2000... septiembre de 2024. 2042, ¿qué sí, pasa, Sí, eso es, sí. Así que no puedo hacer nada, no puedo pararlo. Pero sí. Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad. O sea, qué guay, tío. Qué guay. Que es triste que la alegría de una consola de nueva generación vaya a ser una colección remaster y luego un remake. Pero qué alegría. Sí, sí, oye. Lo de Metal Gear... era, yo creo que a los fans de Metal Gear nos dolía mucho, ¿no? Que no poder volver a jugar a Metal Gear o que ya no haya nada más. Lo que, bueno, esto yo creo que es discusión para otro día, pero lo que no sé es por qué nos hacen remake del 3. ¿Por qué no aprovechan y se hacen de los 3? Del remake del 1, remake del 2 y luego remake del 3. Como hubiese hecho Capcom, ¿no? Como, ¿no? Ha hecho con los Resident Evil, que se los ha ido remakeando todos los buenos. No sé por qué directamente van el 3, ya sé que para muchos es el mejor y para mí es de los mejores.
Pero para mí, sin duda, si hay un Metal Gear que necesita un remake y sería el mejor, es el 1. Metal Gear Solid 1 de Play 1. Ese juego sí necesita un remake. Que encima está ya muy... envejecido regular. Ya. Envejecido regular. No sé. Pero bueno, dicho eso... ¡buah! Pero tú sabes que el orden cronológico... Sí, sí. El orden cronológico... Sí, eso sí. El primero sería el Metal Gear Solid 3. Entonces, sí, 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 que es Big Boss... Antes de que naciese Solid Snake, la Guerra Fría, y es un juegazo, es un auténtico juegazo el 3. Luego el 1 es mi favorito y al 2 le tengo un cariño muy especial, tío. A mí Metal Gear Solid 2 de Play 2 me encantó, le tengo un recuerdo buenísimo. A lo mejor no son tan tontos los de Konami, ¿eh? Y lo que se están haciendo es un Metal Gear Solid 3, un Metal Gear Solid Peace Walker, un Ground Zero, o sea, ¿sabes? Se hagan ahí el... la orden cronológica. Vale, que saquen primero el 3, luego el 1 y luego el 2, dices tú, que puede que nacerse ese triquiñón. O sacarse no, el 3 no. y el 1. De hecho es sacarse el 1, o sea, sacarse el 3, el 4, el 5, el 5, el 1, el 2 y luego no sé... ¿Cómo son estos? Ya, bueno. Pues sí, buenas noticias, que vuelva a Metal Gear, ¿eh? Sí, 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 buena. Está claro. Bueno, pues ya está. Hasta aquí hemos llegado, sabiendo que John está a punto de colgarse porque se queda sin batería, porque aunque lo esté cargando, consume más de lo que... lo he dejado ya dejamos horas aquí. Cargando, ¿eh? La semana que viene no nos vemos porque yo trabajo en el Primavera Sound dentro del marco del Razzmatazz y me tengo que ausentar, lo siento mucho. Ips Tumor será lo que me acompañe a lo largo de la noche del domingo que viene y no vosotros, pero sí que la siguiente nos vemos y entramos en la recta final, últimos dos fines de semana antes de que llegue San Juan y ya empiece el pues eso, el periodo de vacación estival para lo que sea el año siguiente, bla, 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 como siempre. Y nada, muchas gracias, John. Me ha encantado hablar contigo de... Igualmente. De yo creo que en dos semanas seguiremos hablando del Tears, ¿eh? A ver qué tal vamos, que ya estaremos o terminado para terminar o muy avanzado, seguramente. No sé. O depende del tiempo de cada uno y de... Que hay vida más allá de Zelda también, ¿no? No, pero... no, lo siento. O sea, mi vida es así, mi vida es quehaceres y entre quehacer y quehacer, cada momento Zelda. Que tengo que... Sí, Zelda, tal cual. Y me tengo que montar en un metro, mira, el próximo jueves tengo un viaje de tren de una hora, no pasa nada. Llevo batería... Dos santuarios y ya estás en tu sitio. Llevo batería para cargar la Switch en el camino, así que ida y vuelta jugando a Zelda. ¿La vida es así? En portátil luce muy fino, ¿eh? Luce este también, fino. Ya hablaremos de este tema. Pero en portátil, no sé, al estar más pequeñito, más comprimido, no sé, tío, impresiona un poco, ¿eh? Luce muy bien en cualquier, las dos maneras, pero sí. De 4K a 720, luce en todas partes. Bueno, Marcos, muchas gracias. Un abrazo. Sí. Chicos, un abrazo enorme. Nos vemos la semana en dos semanas. Hasta la próxima, viciados. Chao.